Buenos días y empezamos como todos los sábados Latin Business Show. Y a partir de este año, sí señores, a partir de este año en más de 18 países. Gracias a todas las personas que semana tras semana nos vienen apoyando. Gracias a todas las personas que cuando empezó este pequeño proyecto, pues ustedes empezaron a creer en nosotros y ahora estamos en más de 18 países gracias a Roku TV. Gracias a usted también por su preferencia, gracias a usted por sus comentarios, gracias a usted por sus emails, por enviarnos también sugerencias, por enviarnos también muchas cosas que nosotros realmente valoramos mucho. Gracias a todas las personas nuevamente que se conectan también hoy y cualquier consulta o duda, por favor, se comunican con mi equipo en privado a nuestras redes sociales. Y ahora vamos a presentar a nuestras invitadas que tenemos hoy también, que cada semana, semana tras semana, pues tenemos invitadas de lujo. Y vamos a presentar a nuestra invitada, Elena Villa. Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Isabel. Buenos días, Isabel. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí contigo. Muy grato que me hayas invitado a esta entrevista. Buenos días, Miami. Aquí conectada desde Valencia, España, y muy contenta de compartir con vosotros. Sí, efectivamente, estamos internacional porque tú estás en España y nosotros estamos aquí en Miami. Es algo increíble lo que surgió en esta pandemia, pues hubo de todo, ¿verdad? Hubo de todo, pero esta es la parte linda, la parte hermosa que podemos rescatar, que ahora podemos entrevistar a personas desde cualquier parte del mundo, no solamente nuestro set aquí en vivo, sino de todos los países. Y bueno, permítanme presentarla, por favor, porque ella es Elena Villa. Ella es mentora en liderazgo transformacional, gestión del talento y bienestar organizacional y es coautora del libro bestseller Sumarion. Me corrige, por favor, bienestar organizacional. Acompaña a personas y empresas que desean llevar a cabo su proyecto y la transformación de sus objetivos con propósito. Bienvenida nuevamente, Elena, perdóname, y cuéntame un poquito más sobre esto. Estupendo. Te agradezco la mención al proyecto tan bonito. Sumarion, Bienestar Organizacional, es el primer volumen de un proyecto muy ambicioso que pretende reunir todo lo que es la felicidad y el bienestar en muchos aspectos. Por ejemplo, nuestro primer volumen, que fue La Pionera, es la obra que se dedica a confluir los distintos conocimientos de muchos expertos y expertas que somos compañeros a nivel internacional y nos dedicamos a todo lo que es pues el mentoring, la formación o todo lo que es o consultoría, etcétera. En empresas y para crear ese bienestar, ¿no? Esa felicidad organizacional para las empresas, para que las empresas sean sitios más saludables y las personas que trabajan en ellas se sientan más a gusto. Esto ha sido gracias a la red a la que pertenecemos como expertos en Happiner, que es una comunidad internacional de expertos que trabajamos en el bienestar en distintas áreas de negocio. Sí, exactamente. Y bueno, claro, Happiner. Y este es el primer libro que ustedes, bueno, que toda la comunidad Happiner, digamos, lo lanzaron. Viene, por supuesto, muchísimos otros más. ¿Cuáles son los requisitos que necesitan hacer las personas para poder pertenecer aquí? Hablemos un poquito así en general, después para entrar más en profundidad sobre tu tema, ¿sí? Sí, genial, por supuesto. Pues mira, básicamente, bueno, primero las personas, cualquier interés, ponerse en contacto con el excelente equipo liderado por Ángela y María Emma y Artur Villegas, que edita y, bueno, ayuda con su equipazo para todo lo que es posición del libro y editar y demás, y todas estas cosas para mejorar los contenidos, y todo liderado por Ángela Kohler, que trabaja, como sabes, liderando la red de Happiner. Entonces, lo que es más interesante es pensar cómo puedes mejor contribuir en tu área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el primer volumen somos personas que nos dedicamos, sobre todo en nuestro expertise, a dar lo mejor y contribuir
como te comento, a empresas, organizaciones, entidades, comunidades, a través del bienestar organizacional. Y en otros volúmenes, por ejemplo, en el siguiente, que trabaja mi querida Ginaí y trabajan compañeras y compañeros excelentes, trabajan más en lo que es la felicidad y el bienestar personal. Y vendrán más volúmenes. Entonces, cada uno tiene que pensar cómo mejor puede contribuir y pensar, oye, pues este volumen que lo vais a ponerse en contacto, ¿para cuándo vais a sacar un volumen que se trate de este tipo de expertise? Entonces, vas contactando con ellos y dicen, oye, mira, pues ahora vamos a tocar tal volumen, quizá te interesaría participar. Entonces, pues eso, ver un poco cómo puedes dar lo mejor de ti dependiendo del área que de trabajo que estés. También es un proyecto muy interesante, y aquí soy muy breve, pero merece la pena recordar que esto es un proyecto con doble impacto. Tiene un impacto, en este caso, en la comunidad de beneficiarios, que son en este caso las empresas y las organizaciones, las entidades, pero tiene más impacto, pero tiene un impacto también a nivel social, porque los beneficios de cada volumen se reportan íntegramente a una causa social. En nuestro caso, elegimos la Sociedad de Gloria Latorre, que se dedica, como sabes, a prevención y cuidado del cáncer de mama. Y en otros volúmenes se dedicaron a otra causa social, ¿no? Cada pues volumen se dedica a una causa social. Interesante. Entonces, ya saben ustedes, si es que ustedes desean pertenecer a este nuevo volumen que viene ahora seguramente muy pronto, entonces ya saben, pueden contactar a Happiness, a Ángela también, que la conocemos, que es una amiga nuestra, y por supuesto a todas sus redes sociales que ellos también tienen. Elena, entonces, regresando el tema de que es tu expertise, ¿cómo ha sido la pandemia? ¿Cómo ha sido el antes y el después de la pandemia en tu trabajo, en las cosas que venías haciendo? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cuáles fueron las ventajas o desventajas que pudiste recibir? Sí, es muy interesante que me hagas esta pregunta. Mira, cuando estaba, antes de la pandemia, estaba trabajando en un proyecto educativo. Trabajábamos con colegios y todo se paró. Se empezaron a cerrar los colegios y era un proyecto que trabajábamos a nivel nacional en España, en diferentes comunidades autónomas, y a medida que pues empezaron a cerrar, no me acuerdo si fueron los colegios de Navarra, Madrid, bueno, y siguieron todos los demás, todo eso se quedó absolutamente parado. Y hubo que parar el proyecto y era una pena por un proyecto precioso. Sí que se pudo avanzar en una parte y en otra se está ejecutando después. Entonces, hubo que cambiar de proyectos. Y entonces, eso te obliga mucho a reflexionar. A mí me ayudó mucho a centrarme cada vez más en lo que estoy trabajando, que es proyectos con propósito. Proyectos con propósito que tengan, aparte de un retorno económico, que eso siempre tiene que estar y tiene que darse, ¿no? Que tengan un beneficio económico, pero que tengan un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Que sumen, que sean proyectos que sumen, que sean proyectos con un objetivo más allá de ganar dinero, sino también beneficiar a la comunidad y devolver a la comunidad todas las cosas que nos ha prestado, ¿no? Entonces, ha sido como la evolución. Yo creo que las personas nos hemos centrado mucho, hablando con compañeros y con colegas, en lo que es verdaderamente importante, en todo lo que podemos dar de sí, cómo podemos apoyar a los demás. Entonces, sí que es verdad que ha habido más crecimiento en nuestra área de trabajo, ¿no? En cómo acompañar a personas. Ha habido mucha gente que ha querido emprender y que le estamos acompañando con sus iniciativas y sus proyectos. Totalmente en el plano educativo, ahí se ha producido una revolución y un salto muy grande, porque todo antes era formación presencial, 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 y ahora cada vez más esto se nos está permitiendo co-crear y trabajar en tanto proyectos educativos y en proyectos de negocio mucho más online. Ahora, hablando contigo, se puede ver cómo antes que realmente solamente puro presencial, y ahora estamos hablando de un mundo mucho más abierto. Y sectores, por ejemplo, que se está notando, ya se empieza a notar, pues sectores como educación, que es como más cerrados, más estructurados, se abren más y se ven obligados a cambiar a una evolución natural que se ha dado muy rápido por la pandemia. Sí, definitivamente es que la pandemia nos ha hecho mover o avanzar muchísimo más rápido hacia la tecnología. Los que no estábamos en la tecnología, pues nos tuvimos que tomar acción en ese momento y tener para poder tener los resultados que tenemos ahora. Y entonces
todo lo haces ya, o bueno, el 90%, 70% tú los vas haciendo online, los vas haciendo, o el 30% todavía lo haces en vivo. ¿Cómo es hoy en día? Pues mira, con la gente con la que trabajo más local, sí que hago una parte, digamos, en presencial. Es una pequeña parte, yo diría más bien un 30% quizá, pero todo lo demás es online. Te puedes imaginar que es todo, prácticamente todo online. Eso es lo que me ha permitido. Y está muy bien porque te ayuda a llegar a más gente, ¿no? Esa es la manera. Y luego también enlazas. ¿Qué pasa? Que yo también vengo de trabajar, yo llevo muchos años trabajando en proyectos, ya he cumplido 22 años trabajando en proyectos. Empecé en el año 2000 en proyectos de I+D que luego han ido evolucionando a proyectos de impacto. Y entonces estoy muy acostumbrada a trabajar con socios y colegas de otros países. Entonces, para mí esto es muy natural, no me ha pillado de improviso, ¿no? Pero sí que decir que ahora la gente tiene otra, ha cambiado el mindset, ¿no? Tienen otra forma de pensar, se abre muchísimo más a trabajar online. Esto me ayuda mucho. Y luego mezclamos también, porque, por ejemplo, ahora seguramente estoy cerrando con un socio una formación de un socio que vive en Asia. Seguramente se pasa por Valencia y entonces sí que tendré ese mentoring seguramente en presencial, ¿no? Pues cuando lo haces coincidir con un viaje de proyecto. Pero ya te digo que casi toda mi actividad la hago online. Buenísimo. Entonces, qué bueno que has estado avanzando también y seguir trabajando en esta pandemia, que es importantísimo. Muchísimas gracias, Elena. Elena, ¿algo más que quisieras comentarnos, por favor? Bueno, pues yo creo que eso, insistir mucho que la gente busque dentro de sí, que hay muchísimas oportunidades que hacer y que se fijen en qué es cómo pueden contribuir al mundo desde su propósito, ¿no? Desde para qué hacen las cosas, qué es lo que les mueve cada día, ¿no? Y pensar que hay muchas oportunidades, que esto realmente, este cambio que se nos ha acelerado es una oportunidad para todos y que vamos a ver cómo podemos contribuir y para mejorar nuestros negocios y trabajar con los demás. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Elena. Con gusto. Gracias. Vamos a pasar a nuestra siguiente invitada, pues como ustedes están viendo, ha habido en esta pandemia, pues ha habido la oportunidad de ver cómo podemos movilizarnos, también de tomar acción sobre las oportunidades que se están dando en el momento, y esto es lo que ha aprovechado Elena. Bueno, vamos ahora a nuestra siguiente invitada. Ella es Laura. Laura Pérez, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, muchísimas gracias por invitarme, Isabel. Y hola a todos por acá, desde Costa Rica saludando. Ah, mira, pues Laura, también hoy día estamos internacional. Tenemos a Elena desde España y tenemos a Laura desde Costa Rica. Laura, permíteme presentarte, por favor. Laura, ¿cómo está el clima? Coméntame un poquitito ahí cómo está el clima ahorita ahí en Costa Rica. Está muy, 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 muy caliente, pero ya como que quieren entrar las lluvias, entonces se pone de repente el cielo oscuro y llueve un poco por la tarde, pero está súper caliente. Buenísimo, qué hermoso conectarse en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Permíteme Claro. presentarte, por favor. Bueno, vamos a presentar a Laura Pérez. Ella es máster en programación neurolingüística, conferencista y facilitadora. Su emprendimiento llamado Protagonista. Acompaña a clientes individuales y corporativos a cambiar su relación con la jornada laboral a través de técnicas y estrategias basadas en PNL y neurociencias. Esto es interesante porque yo he estudiado también todo esto. También, bueno, tengo mi target, mi público que va a dirigir, que también doy cursos similares porque todo esto es similar. Vamos, Laura, a ver, cuéntanos un poquito sobre lo que tú haces. Claro, bueno, yo, como vos decías, me especialicé y me he venido especializando en programación neurolingüística y neurociencias porque vi la necesidad de enseñarle a las personas cómo relacionarse mejor con la jornada laboral, ¿no? Porque normalmente escuchamos toda la presión, todo el estrés y no sé qué hacer y de repente me dio gastritis, me dio colitis y tal. Y muchas veces no se nos enseña cómo gestionar esos estados emocionales o cómo gestionar ese estrés. Entonces, lo que hacemos en Protagonista es entregar herramientas, ya sea a individuos con programas, digamos, abiertos al público o personalizados a una empresa específica,
entregar herramientas que realmente sean, yo les digo, amigables con la mente, porque muchas veces en charlas de motivación, digamos, tradicionales, salimos contentos y qué lindo y tal, pero a los 2 días, 3 días se nos olvida todo lo que aprendimos. Entonces, realmente, las herramientas basadas en neurociencias y programación neurolingüística ayudan a programar la mente, a ver más posibilidades, a ver el mundo de una manera más amplia y diferente. Entonces, lo que hacemos en Protagonista es entregar herramientas de gestión emocional, regulación de estrés, regulación de ansiedad, potenciación, empoderamiento y demás, que podamos usar día con día en nuestro cubículo, en nuestra casa, donde estemos, para que vayamos sintiendo ese estado de bienestar en el tiempo. Yo quiero preguntarte algo, vamos por partes. ¿Cómo empezó este nombre de Protagonista? Protagonista, nace de la idea de... Claro, Protagonista. De hecho, Protagonista empezó como una agenda en el 2020, cuando empezó pandemia. Bueno, aquí en Costa Rica el primer caso fue el 6 de marzo del 2020. Y ya como el 15 de marzo yo estaba trabajando en el mundo corporativo todavía. De hecho, me dedico a Protagonista 100% a partir de septiembre de 2021. Antes estaba como en un híbrido. En marzo de 2020, aquí empezó la pandemia, todos nos vinimos para la casa y empecé a ver cómo las personas la estaban pasando realmente mal. Nadie estaba esperando esto. Entonces, lo que quise hacer fue una agenda que no fuera solo para escribir pendientes, sino que era una agenda con técnicas de programación neurolingüística, con diario de agradecimiento, con diario para celebración de logros, y tenía muchísimas cosas a su alrededor, que esa se lanzó para 2021 precisamente. Entonces, ¿qué era la idea de esta agenda Protagonista? Que seamos protagonistas de nuestra vida, porque muchas veces lo que pasa en las agendas es que escribimos todo lo que otras personas nos piden que hagamos o otras personas esperan de nosotros. Entonces, esa agenda estaba estructurada precisamente para escribir lo que también nosotros queremos, a dónde sí queremos llegar, lo que también es importante para nosotros y cómo queremos llevar nuestra vida. Entonces, bueno, fue realmente un éxito, no esperaba tanto éxito como en la primera edición. Y después de lanzar esa agenda, vino el nombre para todo el negocio. No es solo una agenda, es ser protagonista de nuestra vida en todas las áreas, porque a veces ese modelo víctima es como muy famoso, como estoy mal porque mi jefe me cae mal, o estoy mal porque me pagan mal, o estoy mal porque el gobierno tal cosa. Entonces, es hora de que seamos realmente protagonistas de nuestra vida y llevemos nuestra vida precisamente a donde queremos estar. Buenísimo, me encanta el nombre protagonista que le has puesto, sí, definitivamente, porque hay que ser protagonista de nuestras vidas, hay que ser protagonista realmente de lo que nosotros queremos realizar, no de lo que otras personas quisieran que nosotros hagamos. O muchas veces caemos también en esto de, bueno, voy a hacer esto porque me hace quedar bien, me hace lucir bien ante los demás, pero hay veces, honestamente, uno o internamente uno no está bien, no conecta con uno mismo. Entonces, ¿qué le podrías recomendar ahora mismo a estas personas que, por ejemplo, hoy en día están haciendo algo que no les gusta, pero solamente para estar bien ante la imagen de los demás? Claro, y eso, bueno, no sé, tal vez en otras culturas, pero en la cultura latinoamericana está muy, muy arraigado que nos da mucho miedo decir que no. No nos gusta porque, ay, le vamos a caer mal, o ay, ¿qué va a decir? O después no me hace algún favor a mí, o etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Conocernos. Hay derechos asertivos. Bueno, ¿qué son derechos asertivos? Tenemos derecho a decir que no, tenemos derecho a ponernos de primero cuando lo necesitemos, tenemos derecho a cambiar de opinión y tal. Y vienen muchas cosas. De repente presión de familia, presión generacional, presión de la sociedad para que vayamos hacia un lugar específico. Pero si estamos ahora mismo y podemos sentarnos, centrarnos un momento y pensar, ok, ¿cómo me siento todos los días? Si todos los días estoy irritable, si todos los días tengo un mono en la espalda, como decimos acá, si todos los días tengo como ese estrés, si todos los días me siento ansioso, ansiosa, si todos los días la paso mal, es hora de ir cambiando algo. Entonces, ¿qué es lo primero?
está bien decir que no queremos y que no nos gusta y demás, pero la magia se hace cuando sabemos que sí. ¿Cómo sí nos queremos sentir? ¿A dónde sí queremos llegar? Porque normalmente tenemos muy, muy claro lo que no. Y nos quejamos de eso. Pero muchas veces no tenemos claridad en lo que sí, que es la práctica mágica. Es como ponerle a Waze o a un GPS, voy al restaurante XYZ a comer y punto, para que no esté dando vueltas. Entonces, creo que la claridad es lo principal. Que sí. Ajá. Lo que acabas de mencionar, sí, definitivamente, cuando me he topado con muchas personas también, pero ¿qué es lo que quieres? Mira, pero yo no quiero trabajar 8 horas, pero yo no quiero, por ejemplo, tal cosa. O sea, claro, sabes lo que no quieres, pero ¿qué es lo que quieres? O sea, la claridad. Buenísimo. Laura, y ahora, ¿cómo es que dictas tus cursos? ¿Cómo es que te proyectas? ¿Cómo es que estás dando todos estos seminarios? Cuéntanos un poquito, por favor. Claro que sí. Bueno, realmente, como te contaba antes, tenemos como, digamos que dos modelos de curso, los que son abiertos al público y los que son personalizados para empresas. Los abiertos al público, todos están online, todos están online. Entonces, por ejemplo, ahorita hay abiertos dos cursos, digamos, programas enteros, que uno es Calma. Calma son estrategias para regulación de estrés y ansiedad laboral específicas, entonces se ven diferentes estrategias y hay diferentes técnicas de programación. En ese es como cuando vos llegás y querés llevar un curso y nada más vas, lo llevas y lo llevas a tu ritmo. Igualmente, ciclicidad productiva, que ese es para mujeres, porque la sociedad nos ha dicho, usted trabaje como máquina, como robot todos los días y tiene que tener la misma productividad aquí al tope todos los días. Bueno, en ciclicidad productiva, perdón, enseñamos a llevar nuestra productividad a un nivel más alto según nuestro ciclo y nuestra sabiduría femenina. Y también, pues, vamos abriendo ahí diferentes cursos o diferentes talleres a lo largo de los meses, a lo largo del año. Todos relacionados en cómo fluir mejor con nosotros mismos, con nosotras mismas durante la jornada laboral, que muchas veces es ese meollo del asunto que tal vez no nos guste y demás. Bueno, cómo sentirnos bien de lunes a viernes y no solo viernes y sábado, por ejemplo. Y también los otros cursos sí son personalizados, que son para empresas. Estos, si son en Costa Rica, los doy presencial normalmente. Ya estamos volviendo a la presencialidad. Otra vez, en enero di el primero, después de 2 años, la verdad me gustó mucho, porque es como más, no es sé. Es vivir, no es estar ahí. Entonces, sí, ahí también, dependiendo de las necesidades de la empresa, pues se le acondicionan los diferentes talleres y cursos. Es casi, el vivo es casi, casi como palparlo, o sea, cuando estás ahí en la misma sala, en el mismo lugar. Bueno. Sí. Pero bueno, hay los dos puntos buenos. Uno, que gracias a la tecnología podemos conectarnos ahorita desde cualquier parte del mundo, y justamente esta entrevista que te estoy haciendo yo, donde va a salir en nuestro canal por más de 18 países, nosotros estamos en Miami, tú estás allá en Costa Rica, entonces es algo espectacular. Y también los cursos presenciales que comentas. Excelente, Laura, me encanta todo lo que ustedes hacen. Definitivamente hoy día es el programa sobre básicamente crecimiento personal, empoderamiento y todo lo demás. ¿Qué más nos podrías compartir, por favor? Sí, bueno, ahora lo que me encantaría que tuviéramos súper claro es que realmente hay una manera de estar bien en lo que hagamos. Y lo que digo aquí es que muchas veces decimos, ay, mira, aquel voluntario en África, él sí tiene un propósito en su vida, que ahora Elena nos hablaba mucho de propósito. O mira, aquella persona que está ayudando y está alimentando a 5 millones de personas, él sí tiene un propósito en su vida. Y de repente nos sentimos como, ah, y yo no estoy haciendo nada, ¿verdad? Porque muchas veces lo he escuchado y hace muchos años también lo sentía, y yo, ¿y qué estoy haciendo aquí? Que realmente es posible y real para cada uno de nosotros y nosotras vivir nuestro propósito en lo que estemos haciendo. Porque es algo que va con nosotros, no viene de afuera. Entonces,
qué podemos entregar desde el lugar a donde estoy. Y si estoy en un call center, por ejemplo, estoy trabajando en un call center, ¿qué le puedo entregar a mis compañeros? Incluso un oído, escucha activa, incluso decirles, hey, mira, ese vestido se te ve súper lindo. ¿Qué podemos entregar para que el mundo sea mejor en el lugar a donde estamos? Y porque realmente podemos estar bien en nuestro lugar de trabajo. Van a haber días de días, van a haber días si queremos salir corriendo, van a haber días que ya no soporto la presión, van a haber días que me cae muy mal mi jefe, pero no van a ser todos, porque depende de nosotros. Yo, cada vez que renunciaba a mis trabajos, trabajé 10 años en el mundo corporativo, lo hacía por salir corriendo. Lo hacía porque ya no quería, no porque quería algo más, sino porque ya no quería lo que tenía. Entonces luego volvía otra vez el círculo. Estaba muy bien la empresa, pero ay, ok, luego el estrés y de tal. Y estaba muy bien y luego el estrés y tal. Entonces el bienestar no viene de afuera, sino que tenemos que hacerlo un hábito dentro de nosotros mismos. Buenísimo. Algo que acabas de mencionar es, por ejemplo, decimos, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Estamos tratando de preguntarnos o haciéndonos estas preguntas mucho tiempo. Si a ti te gusta y tú eres feliz siendo madre en tu casa, en tu familia, en tu hogar, es espectacular. Si eso te llena, si eso te hace feliz, ese es tu propósito. Que tú seas feliz en lo que realmente quieres. O sea, lo que tú haces que te llene y te haga feliz. Eso es lo más importante. Entonces, no nos matemos buscando cuál es el propósito de la puerta para afuera, porque muchas veces está dentro de nuestro hogar. Primero la base es nuestro hogar, después para sacarlo a relucir fuera. Bueno, señores, vamos a conectarnos por última vez con nuestras dos invitadas y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Muchísimas gracias a usted que nos está viendo desde de todos estos países, que nos ven más de 18 países. Muchísimas gracias a todos. Y su último mensaje, Reina. Laura, tu último mensaje y después Elena. Vamos con tu último mensaje. Bueno, mi último mensaje, voy aquí a redundar en algo que ya habíamos dicho y es claridad, porque me resonó mucho ahora que lo hablamos. Tengamos claridad en lo que sí. Entonces veamos todos los días que sí. Hagamos una lista de 3 agradecimientos diarios. Que sí agradezco, que sí salió bien. Hagamos una lista de mis logros del día de hoy. Que sí hice, que sí logré. Y a dónde sí quiero estar y cómo sí me quiero sentir. Busquemos siempre ese enfoque hacia el sí para que veamos los cambios en nuestra vida. Buenísimo. Elena, vamos contigo, por favor. Qué bueno. Sí, a mí me gustaría mucho que la gente se preguntara, cuando te levantas, ¿qué es lo que te hace levantarte cada día? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Cómo brillas tú? ¿Qué es lo que aportas tú a los demás? ¿En qué realmente eres bueno? Y la gente dice, wow, conecto con eso. Ese es tu propósito y eso es en lo que te tienes que trabajar. Trabaja en eso, que en eso eres bueno y buena, y eso es lo que puedes contribuir al mundo. Buenísimo, me encantó. Muchísimas gracias, chicas. Gracias y un abrazo a España, a Costa Rica y también a todo el mundo de donde usted nos está viendo semana tras semana. Muchísimas gracias y esto es Latin Business Show 2022. Gracias.